En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Xolkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. Miércoles 17 de octubre del 2018. Tenemos el día del humano entonado. Jo e el King 252 de los 260 quines o días del Solkin. Con el tono lunar 5, reunimos los recursos, comandamos, utilizamos nuestro poder personal para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la Ma, la estrella. Brillar como estrellas, mantener nuestra paz y armonía, crear la mayor obra de arte que podemos crear como arte sanos, artes sanas de la vida es nuestra propia transformación y lo hacemos con la energía de el humano, prestando atención a las decisiones que tomamos. El humano es el sello solar maya número 12. El humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana, física. Es a través del cuerpo físico de esta experiencia que alcanzamos mayores niveles de conciencia. El humano es el libre albedrío. En esta experiencia podemos tomar el camino que deseemos, pero es importante responsabilizarnos, especialmente de las decisiones que tomamos. El humano se relaciona a las decisiones. Nos recuerda que toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Si debes tomar una decisión importante y estás bajo una emoción densa, estás molesto, molesta, deprimido, etc., espera 24, 48 horas a tranquilizarte y toma la decisión. Va a ser una mejor decisión. De otra manera, nos podemos tomar la decisión equivocada. El humano nos recuerda que nuestro enfoque es nuestra realidad, en lo que nos enfocamos crece. Si nos enfocamos en los problemas, vamos a obtener más problemas. Enfocarnos en las soluciones y obtenemos más soluciones. Cambia tu perspectiva, cambia tu ángulo. Es la abundancia, es la cornucopia. La verdadera abundancia es saber que nada nos falta en nuestro camino. Quizás las cosas no llegan como queremos, pero llegan. El tono lunar 5, Jo, entonado, es la vibración de comandar, del poder personal, del liderazgo. El único y verdadero liderazgo es por ejemplo, no hay otro. Un verdadero líder, una verdadera líder, no dice lo que se tiene que hacer, lo hace. Porque al hacerlos, las cosas se dicen solas. Se predica con el ejemplo, realmente no con las palabras. Utilizar nuestro poder personal de la mejor manera. Si estás en una situación de liderazgo, ¿lo haces por imposición o por ejemplo? Nos guía Ajao, el sol. El sello maya, sello solar maya número 20 y es el último de los sellos. En la cosmovisión maya son los iluminados,
las iluminadas, son esos seres que han despertado. Es el amor incondicional. Nos invita a ser como soles, iluminar. El sol, Kinicha Hao, es el dador de vida. Su energía e información nos ayuda, nos brinda la vida. Sin el sol realmente no habría vida aquí en este plano. Es la iluminación, nos recuerda que el sufrimiento termina cuando despertamos. Para despertar es necesario primero liberar todas las creencias que se nos han impuesto, y eso no es fácil. Amar incondicionalmente, sin condiciones. La mayoría tenemos expectativas de los demás, especialmente en la relación de pareja. Se dice que el amor es incondicional, pero la mayoría es condicionado. Si se cumplen mis expectativas y te comportas como yo creo que te debes comportar, fluyo, te amo, si no hay conflicto. Amar incondicionalmente no significa soportar abusos. Es muy importante aprender a poner límites en las relaciones, especialmente en la relación de familia y la relación de pareja. De otra manera, la gente tiende a abusar. Si has estado o te encuentras en una relación abusiva, es porque lo permites. Una persona que ama no lastima y tampoco se deja lastimar. Y nos guía, estamos en la onda encantada de la estrella Lamat, esta onda encantada en el peldaño número 5. Y la estrella Lamat, estos 13 días nos invita a brillar como estrellas, a mantener nuestra paz y armonía, a practicar arte. El arte es terapéutico, nos ayuda a controlar la mente porque nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora, evitar dramas innecesarios, utilizar la creatividad. La mayor obra de arte que podemos crear como arte sanos, artes sanas de la vida, es nuestra propia transformación. Es trabajar en nosotros, reconocer nuestra dualidad para poder integrarla. Gratitud infinita a todas las personas que se unieron en oración, que han apoyado, a las personas que han mandado Reiki, diferentes terapias. En verdad es literalmente un considerado milagro. Y sé que es el poder de la oración realmente. Mi madre ahorita ya está sin los aparatos, empieza a hablar un poco. Parece hasta ahora que no tiene ni siquiera un daño neurológico. Es maravilloso, en verdad. Gracias infinitas. Los doctores, con mi hermana platicando, en verdad, o sea, es impresionante de cómo estaba, de la muerte, de estar en coma, literalmente, a poder estar así. Es impresionante, con un corazón que funciona poco, pero todo el amor, las oraciones, bendiciones. Bueno, miles de personas literalmente las que apoyaron. He recibido muchos, contesto los mensajes, gracias por todo, me toma un tiempo. Son muchísimos, pero gratitud infinita. Y nuevamente pido su apoyo, las personas tomando su amabilidad. Mandar una oración para mi sobrino, Claudio Andrés Menéndez Gurría. Él tiene síndrome de Down y tiene un problema ocular que está mermando su visión. Y bueno, sé que le puede ayudar. Él también es un guerrero, un gran maestro. Él nació, también tuvo operaciones del corazón. Muchos, si alguien sabe de niños con síndrome de Down, pasan por operaciones luego muy fuertes, y sé que la oración... Gratitud infinita. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Ebook de más de 50 páginas con información valiosísima, literalmente años de investigación. Y un video compartiendo información de 35 minutos, la cual es una herramienta que te ayuda a mejorar tu vida. Si estás pasando alguna crisis y repites patrones y no sabes por qué, es una herramienta en verdad que te va a ayudar. Yo dedico mi vida, después de tener una lectura, decidí, de ese grado me impactó, me ayudó. Una palabra, una frase que te resuene,
Mejora tu vida. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Para que las cosas cambien, debemos cambiar nosotros. ¿Y qué mejor inversión que nosotros mismos? Si te interesa, visita astrologiamaya.com o factormaya.com. Hay un enlace con toda la información. Lo reconozco, valoro y respeto. Gratitud infinita por el apoyo brindado. En verdad, si alguien desea apoyar, se los agradezco infinitamente. Vivo una vida muy simple y todo. Y ahorita con los perritos que adopté, pues obviamente me ayuda en alimento, en diferentes cosas. Se le hizo una operación, desparasitadas, cosas así, lo que se requiere. Entonces, cualquier moneda es bienvenida. Pueden PayPal me en Astrología Maya y con una tarjeta o débito y eso lo que quieran hacer, se los agradezco infinitamente. Que el gran espíritu ilumine su camino y le regrese su generosidad. Inlakesh. Hayo Hunapku, Eva Maya, Emaho.